Cuando se es niño se aprenden cosas que te marcan para toda la vida, cosas que te pasan y te hacen crecer. A mis 12 años tuve que trabajar limpiando zapatos en el Parque Central. Mi trabajo era ilustrador. Todos los días, desde muy temprano, recorría la Plaza Central en busca de personas que quisieran lustrarse los zapatos, para que al final del día tuviera la cantidad que debía llevar a casa. Un día de verano, en este hermoso parque de mi ciudad, tal vez por casualidad, mi cliente fue un viejo, que al parecer era muy sabio. Su aspecto y su forma de hablar sí que eran especiales. Me enseñó algo que para mí sería muy especial. ¿Te gusta? En mis tiempos yo era un campeón, en este mismo lugar. Bueno. Este solía ser un parque diferente. En mis tiempos yo era un campeón. Nos fabricábamos con carrizos de madera. No se había inventado el plástico. Un pedazo de vidrio, un chaye, era todo lo que se necesitaba para desgastar el carrizo en forma de campana. Cuando terminé de ilustrarle sus zapatos, me sorprendió al dármelo. Y no pude decir nada. Gracias, Pepe, y buena suerte. Me pagó con un juguete que todos en el parque tenían. Este era de madera, no como los otros de plástico. Y luego se marchó. Thank you.
Pero ¿y quién era ese viejo? ¿Por qué me había pagado con un capirucho especial? Pensé que era el mejor capirucho del mundo. Era mágico. Con él, seguro me convertiría en el más popular. En un campeón. Nadie sería capaz de ganarme. Al llegar a mi casa y contarle a mi tío y a mis hermanos, empecé a entender la magia que tenía ese capirucho. Y me lo dio. No te pagó. Bueno. Se ven más chileros los de plástico de colores. Puedo verlo. Ah, de veras que hasta se me había olvidado que así lo hacían antes. Se siente muy pesado. No sé, pero ahora me convertiré en el tata de todos. Nadie volverá a ganarme mientras yo juegue con él. Mi tío se puso nostálgico y recordó viejos tiempos. ¿Vos? ¿Dónde están las fotos viejas? A ver, dame esa maravilla. Ah, ¿tienes las medidas exactas de la cuerda al palito? Y está bien balanceado. Aquí están, tío. Ah, la foto del desfile. Aquí está el antiguo parque central. Así no era antes, muchachos. Los faroles iluminaban los caminamientos que llevaban a la fuente que ahora está en el centro. Al igual que alumbraban los arriates con los árboles. Y las vacas de metal color verde. Como el Palacio Nacional. Chica, ¿me enseñas, tío? A la mañana siguiente, mi capirucho y yo sí que éramos populares. Era fácil ganarle a todos. Éramos invencibles. Así fue como, con mi capirucho de madera, me convertí en otra persona. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el tata de todos? Así no se vale. Un capirucho es diferente. Devolveme mi plata. Son perdedores, eso es lo que son. Y sueñan en que van a ganarme. En mi casa me pegan si no debo el dedo. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a mí? Yo voy a ganarte. Ah, sí, no ha nacido todavía. Lo estás mirando. De veras. ¿Qué nos jugamos? Lo que sea. ¿Qué tal la caja de luces con todo lo que tiene dentro? De acuerdo. ¿Quién empieza? Tengo allí todas mis pertenencias. ¿Qué vas a perder? Todas las mías, que son muchas, porque he trabajado como loco mientras trasquilaba a los compañeros. Han comido. De acuerdo. ¿Quién empieza? Yo, por supuesto, el campeón invicto. Rolando era muy bueno en este juego. Jugábamos y mientras le ganaba, burlándome y diciéndole que era un perdedor, me reía de él. Thank you.
darme cuenta que Rolando no fallaba, me empecé a molestar, ya que ningún oponente había llegado tan lejos. El enojo me hizo perder la competencia y perdí más que eso, pues había apostado mi caja de lustre y mi capirucho mágico. Buen provecho. Gracias. En el 82 hubo un golpe de estado y al alcalde se le ocurrió remodelar la plaza central. Metieron tractores, acabaron con los árboles y arriates en forma de diamante y dejaron ese descampado que conocemos ahora como Plaza Central. A mí se me hace que la remodelación... No dejaba de pensar en que había perdido mi caja de lustre y que, en cualquier momento, él se daría cuenta. ¿Y tu caja de lustre? No sabía qué decir. Sentí que el mundo se me venía encima. Te asaltaron, te robaron. No, tío, es que... Tal como lo pensé, mi tío enfureció. Mañana vas a irte temprano como siempre. Vas a recuperar tu caja y tu pisto. ¿Entendiste? Sí, tío. Sin la caja y sin mi capirucho, no era lo mismo. Debía recuperarlos, pero no sabía cómo. ¿Se te perdió algo? Es que me asaltaron. No tenés por qué mentir. Debes recuperar tu caja de lustre. Y el capirucho también. Eso no importa. ¿Cómo podré ganarle si no...? Con mucha humildad, digo yo. No entiendo. Aquí tienes otro capirucho. Pero si es de plástico. No importa. Perdiste porque te creíste imbatible. Porque te burlaste de todos. Porque lo principal no es ganar, ni salirse con la suya, sino saber perder. Adiós, Pepe. Buena suerte. Pero... volvió a desaparecer. Creo que tiene razón, perdí al burlarme de mis amigos. Pero con este capirucho de plástico, recupero mi caja y el capirucho mágico. ¿Te acuerdas de aquel día? Sí, cuando... Fíjate que el hermano de Pepe dijo que yo le debía 5 quetzales. Aguanta, igual le ganaste. Le gané, pero dijo que le debía 5 quetzales porque le quité su caja de lustre. Pepe, si aquí está el campeón. En mi casa me van a pegar si no llevo el dinero. Y a mí también. Me gusta ese capirucho. Nos lo jugamos. Si te gano, recobro mi caja de lustre y mi capirucho madera. Vas a perder. Tal vez, pero puede hacer el intento, ¿no? De acuerdo. Yo también quiero jugar, no son ustedes dos. Pero yo voy a ser el primero. No, somos nosotros. No, nosotros también. Yo el primero. Ok, yo te acabo de ganar. ¿También? 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 No, si yo voy a ser el primero. No. Volví a sentir la fuerza del triunfo.
y ganando cada juego me sentí nuevamente invencible. Recordé las palabras del viejo, lo importante no es ganar, sino saber perder. Y así recuperé lo que había perdido. Por la tarde lo vi sentado junto a la fuente, mientras yo trabajaba lustrando zapatos. ¿Por qué no? Parece que recuperaste tu caja. No le contesté nada, pero pensaba en lo que había aprendido. Y se te mira de mejor ánimo. Y era cierto, me sentía mejor. Hace un lindo día. Mira esos lindos trajes de colores. Bueno. Gracias por el lustre. Gracias a usted. Déselo otro para enseñarle humildad como lo hizo conmigo. Aprendí humildad. Y mi vida desde ese momento cambió. Vas para allá.
Volumen Cumba. Del oriente al sur occidente, Guatemala siempre presente. Ajá, así es, muñeca. Para mí ya no me da más miedo, porque yo solito no estaré.